Antonio Baldovín, me encantaría que me explicaras primero desde cuándo tienes dentro ese espíritu cinematográfico, ¿no? Porque si no tengo malentendido, es desde la más tierna infancia o casi casi incluso desde la cuna. Sí, ¿qué tal? Básicamente sí, muy 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 pronto, porque tuve la suerte de que mi madre trabajaba en el cine de Fuentes, mi tío era el que proyectaba, el proyeccionista, y un poquito pues tuve la suerte de que prácticamente toda mi familia siempre ha sido muy, muy cinéfilos. Sí, guardo cariño especial cuando entraba y veía el más 16, más 18, y me miraba y le miraba y me decían, bueno, creo que no pasa nada por esta. Obviamente vi películas que quizá no debería haber visto. Empezar a hacer un poco de repaso ya de tu trayectoria de cortometrajes y de tu producción, igual por la parte final, por el documental de la cebolla. Hace un par de años ya tomó forma y el año pasado estuvimos un poquito todo el año rodando el ciclo de la cebolla como se llevaba a cabo un poco desde hace 500 años, o sea, la auténtica cebolla de Fuentes, mimándola, cuidándola, y arrancamos el documental. Ha supuesto encontrarme con amigos de mi padre. Mi padre sale en el documental. Al principio le íbamos a dar un toque casi de carácter agrícola y al final, conforme íbamos grabando y veíamos tanta verdad y esa gente tan fantástica y que no hace falta preparar absolutamente nada, o todo a un plano genial, que decidimos darle un aire casi humanista. Fue precioso. Aquí se criaban cebollas muy gordas y esperábamos que viniera la feria de Hierve y venían a comprar cebollas. No sé para qué las querías, si para hacer morcillas o para qué. Otros proyectos, uno que está dando mucho que hablar, que además ha sido muy ambicioso, es el de Moving Cities. Cuéntanos qué podemos ver allí, porque además has involucrado hasta 43 bailarines, pueden ser. Creo que al final fueron, sí, 43 o 44. 50 horas de grabación, ha sido un poco. La verdad es que se me fue de las manos, Moving Cities. Moving Cities en un principio iban a ser 16 y luego no he sabido parar. Antes de la pandemia coincidí con un coreógrafo y realizador de cine, cuyo nombre es impronunciable, que llevaba a cabo estos Moving Cities en diferentes ciudades del mundo. O sea, hizo uno en Praga, muy bonito, en París, en Barcelona. Intenté convencerle de que Zaragoza era fantástica para un Moving Cities, que teníamos localizaciones maravillosas y que teníamos unas bailarinas y unos bailarines estupendos. Sí, la verdad que hay buen elenco para eso. Yo creo que al final fui tan pesado que el propio hombre me dijo, anímate, hazlo tú, ¿no? Para adelante. Déjame en paz. Y ya se acabó la pandemia y, pues bueno, empezamos a complicarnos. Te diría que da aún más importancia a la danza, un poquito, que a la ciudad, pero estoy seguro de que cualquier persona de Zaragoza reconoce ipso facto cualquier localización. Si no me equivoco, tenemos cerca de 10.000 fotos. Hemos contado con varios fotógrafos de aquí de Zaragoza y al final hemos hecho una selección. Les pedí que por favor seleccionaran dos de cada uno de los bailarines, porque si no era imposible. Y la idea es, sí, efectivamente, que se vea una exposición maravillosa de fotografía, que es espectacular, y que a su vez haya un bucle de una proyección de los highlights o de momentos estelares o un poco la pieza grande, y que se pueda apreciar todo esto. No sé si hay algún cortometraje en el que te quieras detener especialmente. Atada es uno de los que más alegrías te ha dado, ¿no? Así en los últimos tiempos. Sí, bueno, Atada en teoría está todavía
todavía en distribución. Lo que pasa es que yo soy un poco perezoso con la distribución. O sea, me interesa la creación. Al final este año tengo hasta 3 cortos pendientes de estrenar aún. Muy cortitos, pero bueno. Atada sí, Atada ha sido importante porque por la buena acogida que tuvo y por esa, aunque sea pequeña trayectoria por ahora, pero muy positiva. Eres la niña más guapa y más lista del mundo. Y mamá te quiere mucho. Sí que Perfect Day fue muy especial porque fue una especie de cuento para explicarle a mi hija Meli como para que se le quedara un recuerdo positivo de todo lo que había vivido con la pandemia. Y bueno, guardo también especial recuerdo de Amenez Moa porque un poco fue el corto en el que di un salto de calidad, de producción, etc. Y luego pues la verdad es que tuvo una aceptación excepcional. O sea, creo que lo mandé a 50 festivales, que fue un poco menos perezoso, y tuvo 37 selecciones o algo así, un disparate. ¿Cómo se llama tu chico? ¿Dónde os conocisteis? Esas cosas. Eso. ¿Es guapo? Eso. ¿Es guapo? Ella. 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 Y ella. Yo. Nos conocimos en Estambul. Ahora creo que estás a puntito de concluir el Murmullo Cósmico, que llevas trabajando en esto muchísimo tiempo. Es un proyecto ambicioso de largo recorrido. Voy a decir lo típico que le dicen los directores, ¿no? He intentado hacer una película diferente. Sería un poco un cruce de varias historias. La principal es una chica que quiere ser pintora y que durante los primeros 20 minutos de la película hace de todo menos pintar. Lo típico que nos ha pasado a todas personas alguna vez en nuestra vida, ¿no? La luz no absuelve ni condena. No es justa ni es injusta. La luz, con manos invisibles, alza los edificios de la simetría. Seguimos a varias pintoras de aquí de Zaragoza, además, muralistas, grafiteras y demás. Vuelvo un poquito al tema de la danza y al final lo que busco es conectar básicamente a casi 20 personajes al final de una manera casi simbólica. ¿Te interesan otros géneros creativos como los literarios? Estás con, bueno, has escrito alguna novela, no sé si las estás moviendo o no. Tengo 2 novelas escritas, lo que pasa que no tengo una necesidad imperiosa de publicarlas y hay una especie de cajón desastre libro en el que hay relatos breves, microrelatos, haikus, poesía, etcétera, que ese sí que probablemente lo edite pronto porque es un poco rocambolesco, me viene bien con Murmullo. Murmullo Cósmico también sale de una novela, o sea, realmente es algo que, claro, es que desarrollé, de algún modo. Y el siguiente largometraje, que sería Frío en Llamas, es una novela.